que miré nomás al abrir la puerta. Aquel hermoso par de piernas cubiertas con medias negras, desde un banco de la barra lanzaba miradas tiernas, prometiendo con sus ojos noches de pasión eternas. Era una mujer extraña, se veía cara su ropa. Me acerqué y le dije: hola, ¿puedo invitarte una copa? Ella dijo al cantinero: un champaña, por favor. Y a mí me sirvió un tequila, pero que sea del mejor. Ella llevaba medias negras, de eso bien me acuerdo yo. Cuando le dije: bailamos, dijo: claro, ¿por qué no? Su cuerpo pegado al mío, la sangre me alborotó. Y después de dos canciones, en la boca me besó. Allá en un hotel de paso, las medias negras volaron. También volaron mis ansias y en su cuerpo aterrizaron. En sublime comunión, nuestros cuerpos se juntaron. Quisimos amarnos más, pero las fuerzas nos faltaron. Desperté como a las 9, no sé a qué hora se marchó. Solo hallé las medias negras que me dejó en el buró. Le he buscado en ese bar, pero ella nunca volvió. Me dejó las medias negras, pero mi alma se llevó. Hola, ¿qué tal? Muy buenas horas tengan todos ustedes, queridos amigos, seguidores, suscriptores de este canal de música ranchera, música sierreña. En esta ocasión un video tutorial del requinto de esta famosa canción Medias Negras, una canción muy popular que se ha hecho muy popular en estos últimos años, sobre todo con el dueto Miguel y Miguel. En esta ocasión, más o menos como yo la toco, como la saqué yo. La primera parte, la tercera y la segunda al aire, luego la tercera y segunda, tercera, segundo traste, segunda, primer traste, luego la tercera, cuarto traste, segunda, tercer traste. Hasta aquí vamos, luego regresamos a esta posición: segundo traste, tercera, primer traste, primera, segunda, perdón, y otra vez suelta. Sueltas la tercera y segunda. Empieza, sueltas. Aquí se regresa. Otra vez se regresa. Todas estas frases. En la cuarta, en el tercero y segundo traste. Entonces estas posiciones pisadas ya las vimos, solamente cómo se forma la frase. Esta es la primera frase, entonces es en la tercera y la segunda. Estas posiciones: segundo traste, tercera, primer traste, segunda. Luego cuarto traste, tercera, tercer traste, segunda. Y tercera y segunda al aire. Tercero y segundo traste de la cuarta. Luego nos vamos a la primera y segunda cuerda. Aquí es tercero y quinto traste, primera y segunda. Luego primero y tercer traste, primera y segunda.
aquí formamos estas frases. Y nos vamos al quinto y sexto traste, primera y segunda. Posición, primer traste y tercer traste, primera y segunda. Luego subimos aquí pisando la segunda en el primer traste y la primera al aire. Bajamos y volvemos aquí al tercero y quinto traste, primera y segunda. Nos vamos al 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Séptimo y octavo traste, primera y segunda. Luego el octavo y décimo, y décimo y doceavo. Aquí hacemos estas frases. Luego regresamos al quinto y sexto. Y al tercero y quinto, primera y segunda cuerda. Séptimo y octavo traste, primera y segunda. Octavo y décimo, primera y segunda. Y décimo y doceavo, primera y segunda. Quinto y sexto, primera y segunda. Tercero y quinto, primera y segunda. Aquí es lo mismo. Para terminar, aquí en el primero y tercero, primera y segunda, luego aquí pisando la segunda, el primero, luego sueltas la primera y segunda. Y luego aquí volvemos. Ese es el quinto. Los adornos que voy metiendo, estos ya los he explicado en otras canciones. Solamente los utilizo para ir adornando un poco la canción. Aquí lo importante es el quinto y cómo se va acompañando. Los adornos pueden meter los que gusten, como se les antoje. Ya los expliqué. La canción está en sol. Bueno, yo la toqué en sol mayor, más o menos entre. Pueden tocar la más baja. Aquí ya sería fa sostenido. Aquí sería fa, fa, fa sostenido, sol. Para que la toquen en sol en su guitarra, en esta posición, coloquen el capo en el séptimo traste de sus guitarras. En un requinto es en el segundo traste. En un requinto afinado normal sería en un segundo traste. Para tocarla en la misma posición, siguiendo las mismas indicaciones que di. Entonces, esto es todo de esta canción. Cualquier duda, cualquier comentario, me lo pueden hacer llegar. Hasta la próxima. Espero y les sirva este tutorial de este requinto, de esta canción, Las Medias Negras. Hasta la próxima.